Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo videito. En este video aprenderemos a realizar esta bella flor, que es la flor de girasol realista. Los materiales estaré dejando en la descripción del video para que no se pierdan de ningún material. Nada más que decir, empecemos con nuestro tutorial. Bueno, vamos a iniciar con la parte de las hojas. Vamos a iniciar las hojitas con 23 cadenitas. Hago aquí mi lazada inicial. Aquí ya tengo mi nudito, mejor dicho mi nudo. Y empiezo a contar mis 23 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Una vez que tenga mis 23 cadenitas, voy a iniciar aquí contando. Salto la primera, vengo en la segunda y voy a trabajar aquí mi primer punto bajo y si quieren pueden marcar. Ahí ya tengo mi primer punto bajo. Vengo aquí en la siguiente cadenita y voy a hacer otro punto bajo. En la siguiente cadenita voy a hacer un medio punto alto. Así. Y después voy a trabajar 3 puntos altos, uno para cada cadenita. 1, 2 y 3. Después de mis 3 puntos altos, voy a trabajar 7 puntos altos dobles, uno para cada cadenita. Doble lazada, vengo aquí y lo voy pasando de dos en dos. Aquí tomo mi hilo, paso por dos, tomo mi hilo, paso por dos y aquí ya puedo pasar por completo. Entonces en tres veces logramos salir ahí arriba. Nuevamente doble lazada, vengo aquí y voy pasando de dos en dos. Ya tengo dos puntos altos dobles y necesito hacer más 5 para completar mis 7. Ya tengo mis 7 puntos altos dobles, ahora voy a trabajar 4 puntos altos aquí. 1, 2 3 y 4. Después de trabajar mis 4 puntos altos, voy a trabajar 4 medios puntos altos. 1, 2 3 y 4. Así. Ahora aquí en esta última cadenita voy a trabajar un punto bajo, una cadenita y un punto bajo aquí en el mismo lugar. Si quieren pueden marcar la cadenita. Ahí. Y ahora vamos a repetir todo lo que hicimos de este lado, aquí del otro lado. Y vamos a trabajar nuevamente nuestros 4 medios puntos altos. 1, 2
3, 4, 4 puntos altos y un detalle, yo ya vengo ocultando este hilo, entonces es más fácil, ahí ya lo vengo ocultando debajo de mis puntitos ahí. Aquí ya tengo entonces mis 4 medios puntos altos y ahora voy a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Después voy a trabajar 7 puntos altos dobles. Hago el primero. El segundo. Y así hasta obtener 7. Ya tengo mis 7 puntos altos dobles, ahora voy a trabajar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Un punto alto doble aquí. Así. Y 2 puntos bajos. Ya para finalizar. Así. Retiro mi marcador. Trabajo aquí punto deslizado. Y voy a subir una cadenita para empezar nuestra segunda vuelta. Y aquí ya es el momento de agregar nuestro alambre. Lo agrego. Yo lo doblo un poco hacia el frente. Aquí voy a trabajar mi primer punto bajo y lo puedo marcar si quieren, ¿verdad? Es opcional. Lo marcamos, después voy a trabajar un medio punto alto, un punto bajo, después un medio punto alto, un punto alto, así. Después voy a trabajar aumento de punto alto doble. Voy a trabajar aquí un punto alto doble, en el mismo lugar aquí otro punto alto doble. Ahí ya tengo mi primer aumento. Voy a trabajar más un aumento. Así. Entonces, recordando, trabajamos un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto y 2 aumentos de puntos altos dobles. Ahora vamos a trabajar aquí 7 puntos altos dobles nuevamente, uno para cada punto de base. Ahí ya hice el primero. Voy con el segundo. Aquí mis 7 puntos altos dobles, después voy a trabajar 3 puntos altos, uno para cada punto de base, 1, 2 y 3. Así. Después 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. Después 4 puntos bajos, 1,
2, 3 y 4. Así. Y ahora voy a venir aquí directamente, salto este punto bajo que tengo aquí y vengo directamente a trabajar en este, un punto bajo en la cadenita que marcamos, un punto bajo, una cadenita y un punto bajo en el mismo lugar. Vuelvo a marcar aquí la cadenita y vamos a repetir todo lo que trabajamos de un lado aquí del otro. Entonces aquí empiezo nuevamente mis 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Mis 3 puntos, medios puntos altos, 1, 2 y 3. Mis 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y después vamos a trabajar los 7 puntos altos dobles. Doble lazada. Y vengo aquí a trabajar el primero, el segundo, ya tengo aquí mis 7 puntos altos dobles. Después voy a trabajar 2 aumentos de puntos altos dobles, 1 y más otro en el mismo lugar. Ya tengo mi primer aumento, vengo aquí con mi segundo aumento, así, y después voy a trabajar un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo para terminar esta vuelta. Así, ahora voy a pasar, retiro mi marcador y voy a trabajar aquí un punto deslizado en mi primer punto de la vuelta anterior. Voy a subir una cadenita, hago aquí mi primer punto bajo y ya lo voy a marcar. Ya tengo aquí mi primer punto bajo. Voy a hacer más un punto bajo aquí, un medio punto alto aquí así. Entonces ya tengo un punto bajo, mejor dicho, 2 puntos bajos, un medio punto alto. Y ahora voy a trabajar en este, vamos a prestar atención, vamos a trabajar en este mismo lugar un punto alto y vamos a trabajar más 2, pero puntos altos dobles, todos en el mismo lugar. Ahí. Así. Entonces, trabajamos un punto alto y 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. Aquí en el siguiente punto vamos a trabajar 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. 1,
2 y 3. Así. Pues vamos a trabajar 3 aumentos de puntos altos dobles en los siguientes puntos. Hago mi primer punto alto doble, otro aquí en el mismo lugar. Ya tengo mi primer aumento. Vengo aquí en el que sigue, un punto alto doble, más otro aquí en el mismo lugar. Ya tengo mi segundo aumento y vengo con mi tercer aumento aquí. Así. Después vamos a trabajar un punto alto doble solo. Un aumento de puntos altos dobles. Así. Y este proceso vamos a repetir en total por 3 veces, ¿verdad? Un punto alto doble solo. Y después un aumento de puntos altos dobles. Aquí ya tengo mi primer grupo, digámosle así. Después voy a hacer nuevamente entonces un punto alto doble solo. En el que sigue va mi aumento. Un punto alto doble solo nuevamente y en el que sigue mi aumento. Pues vamos a trabajar aquí 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. 4 medios puntos altos. 1, 2. Este voy a doblar aquí. 3 y 4. Después voy a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Así. Y aquí ya estoy llegando. Aquí tengo un punto bajo, pero este vamos a saltar. Y vengo y retiro mi marcador y trabajo aquí en la cadenita un punto bajo, una cadenita y un punto bajo. Todos en el mismo lugar. Marco donde tengo la cadenita y vengo a repetir todo el proceso aquí del otro lado. Entonces trabajo 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos altos. 1, 2, 3. Tres puntos altos. 1, 2 y 3.
Después de mis tres puntos altos, voy a trabajar el proceso de aumento y un punto alto doble solo por tres veces. Como estamos volviendo, empezamos con el aumento, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer un aumento de puntos altos dobles. 1 y 2 puntos altos dobles en el mismo lugar. Después va lo que es mi punto alto doble solo. Ahí ya tengo por una vez. Después vuelvo a repetir aquí mi aumento. Aquí hago otro punto alto doble en el mismo lugar. Y aquí voy a hacer un punto alto doble solo. Sí, lo que es un aumento. Después un punto alto doble solo. Y ahí ya completo mi secuencia de tres veces de aumento y un punto alto doble solo en el siguiente, ¿verdad? Ahora voy a trabajar tres aumentos de puntos altos dobles. Y 3. Así. Después sigue 3 puntos altos dobles en el mismo lugar. Un punto alto doble más otro. Y más otro, todos en el mismo lugar. Así. En el que sigue vamos a trabajar 2 puntos altos dobles y un punto alto aquí en el mismo lugar. Entonces trabajo un punto alto doble, otro punto alto doble y un punto alto, todos aquí en el mismo lugar. Así. Después trabajo un medio punto alto. Ahí. Ya retiré el marcador. Voy a trabajar mi punto deslizado. Y aquí, chicas, ya podemos cortar nuestro alambre. Aquí ya nos vamos a incluir en esta última vuelta el alambre. Así. Lo acomodamos muy bien. Así. Porque esta, aquí subo una cadenita de altura, nada más para dar altura. En esta vuelta, chicas, vamos a trabajar de una manera un poco diferenciada. Vamos a trabajar esta parte. No vamos a trabajar estos dos hilitos aquí. No vamos a trabajar. Vamos a trabajar en medio del punto, aquí. ¿Vieron? Aquí esta parte es, vamos a trabajar normal, vamos a trabajar aquí tres puntos bajos. Aquí hago el primero, lo marco si es que así lo quiero. Ahí un punto bajo, dos puntos bajos y tres puntos bajos. Trabajo normal. Aquí voy a trabajar dos medios puntos altos, 1 y 2. ¿Vieron? Es tomando esta parte, chicas. Es entre los puntos lo que vamos a trabajar. Aquí voy a trabajar ya punto alto. Así, tomando entre los puntos. Ahí ya tengo mi primer punto alto. Y voy a trabajar así 25 puntos altos en total. Aquí ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
3, 4 y así voy a seguir trabajando hasta tener mis 25 puntos altos. Chicas, recuerden que tienen que cortar un poco más largo el alambre, yo lo corté demasiado corto, recuerden ese detalle. Bueno, una vez que tenemos los 25 puntos altos trabajados de esta manera, aquí ya vamos a trabajar nuevamente normal, tomando normal, vamos a trabajar 2 medios puntos altos, 1 y 2, y después voy a trabajar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y aquí ya estamos llegando nuevamente en el centro, retiro mi marcador y voy a trabajar aquí en el centro un punto bajo, un medio punto alto, todos en el mismo lugar, una cadenita y voy a hacer un pico. Paso aquí por las tres hebritas del medio punto alto, lo paso y aquí lo paso también y aquí en el mismo lugar hago más un punto bajo, así. Después aquí voy a trabajar lo mismo que trabajé este lado, voy a trabajar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, 2 medios puntos altos, 1 y 2, tomando normal. Y después ya voy a trabajar otra vez tomando aquí en medio de mis puntos, ¿verdad? Voy a empezar a trabajar nuevamente los puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta tener los 25. Después de los 25 vamos a trabajar 2 medios puntos altos, 1 y 2 y finalizamos con 3 puntos bajos, ya tomando normal aquí, 1, 2 y 3, así. Aquí voy a trabajar un punto deslizado, así, y ya puedo cortar mi hilo, dejo una buena cantidad aquí, así más o menos, para envolver aquí el alambre. Chicas, recuerden, lo vuelvo a reiterar, que el alambre debe quedar más largo, ahí, lo acomodo. Y ahora sí voy a envolver muy bien mi alambre. Y de esta manera ya tenemos nuestra hoja. Pueden hacer 2 a 3 hojas por cada flor. Ya estaría bueno. Miren, es preciosa. Yo siempre, como les digo, yo siempre las reservo entre un libro o entre un cuaderno. Así queda más aplanadita. Bueno, ahora vamos a iniciar nuestra segunda pieza, que son los sépalos. Vamos a iniciar con un anillo mágico, posicionamos así nuestro hilo, damos la vuelta, formamos ahí una cruz, pasamos por aquí nuestra aguja, tomamos hilo y yo siempre prendo aquí con una cadenita. Así ya tengo mi anillo mágico y voy a empezar aquí trabajando puntos bajos, 6 puntos bajos en total. Aquí ya tengo 1. 2, 3,
4, 5 y 6. Ahora voy a cerrar mi anillo. Esta es mi primera vuelta. Ahora voy a iniciar mi segunda vuelta. Vengo aquí en el primer punto bajo. Vamos a trabajar en espiral. Entonces hago mi primer punto y ya lo voy a marcar aquí. Un punto bajo. En esta segunda vuelta vamos a trabajar punto bajo sobre punto bajo. Entonces vamos a mantener nuestros 6 puntos bajos. Ahí ya tengo el primero. Chicas, no se preocupen, aquí no se puede ver, pero esta abertura, si tiene su trabajo, no se preocupen, no es necesario que aprieten mucho, porque después por aquí vamos a pasar para el tallo de nuestra flor. Entonces igual que esta parte quede un poco abiertito, no hay ningún problema en eso. Bueno, terminamos la vuelta número 2, entonces manteniendo los 6 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 3 y vamos a trabajar aumentos. Aquí marco el primer punto, y en el mismo lugar voy a trabajar otro punto bajo. Ya tengo 2, 3, 4, 2 en cada puntito. Al finalizar esta vuelta, entonces vamos a quedarnos con 12 puntos bajos. Ya tengo terminada la vuelta número 3 con 12 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 4. Retiramos el marcador y vengo y trabajo ya mi primer punto bajo. Voy a marcar. Y esta vuelta vamos a trabajar de la siguiente manera: un punto bajo solo. Y en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento. Después un punto bajo solo, un aumento. Así por toda la vuelta. Un punto bajo solo, un aumento, un punto bajo solo, un aumento. Y al finalizar vamos a quedarnos con 18 puntitos bajos. Ya terminamos la vuelta número 4, ahora vamos a iniciar la vuelta número 5, retiro el marcador y esta vuelta voy a trabajar 2 puntos bajos solos y un aumento. Ahí ya hice mi primer punto bajo, ya lo marco, vengo aquí en el siguiente, hago mi segundo punto bajo solo y aquí ya va mi aumento. Repito nuevamente, un punto bajo solo, 2 puntos bajos solos y el aumento. Y al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 24 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta número 5, ahora vamos a iniciar la vuelta número 6, retiro el marcador y vamos a estar trabajando 3 puntos bajos solos y después nuestro aumento. Allí hice el primero, vengo aquí con el segundo, el tercero. Y aquí ya va mi aumento. 1, 2, 3 y mi aumento. Y eso vamos a repetir por 6 veces, es decir, alrededor de toda la vuelta. Y al finalizar vamos a quedarnos con 30 puntos bajos. Estamos en la vuelta número 6. Ya tengo terminada la vuelta número 6, ahora vamos a iniciar la vuelta número 7, retiro el marcador y vamos a trabajar esta vuelta 4 puntos bajos solos y un aumento. Aquí ya tengo mi primer punto bajo, mi segundo, mi tercero y el cuarto. Y aquí ya voy con el aumento y el patrón a repetir por toda la vuelta. 4 puntos bajos solos y un aumento.
y al finalizar vamos a quedarnos con 36 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta número 7, ahora vamos a iniciar la vuelta número 8 y vamos a trabajar 5 puntos bajos solos y un aumento. Hago el primero, ya lo marco, vengo aquí con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y aquí ya va mi aumento. Una, dos, tres, cuatro, cinco y mi aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 42 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta número 8, ahora vamos a iniciar la vuelta número 9, retiro mi marcador. Vengo y trabajo aquí mi primer punto bajo, ya lo vuelvo a marcar y vamos a trabajar 6 puntos bajos solos y después nuestro aumento. Aquí ya tengo 3, 4, 5, 6 y aquí mi aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 48 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta número 9, ahora vamos a iniciar la vuelta número 10, retiro el marcador y vamos a estar trabajando 7 puntos bajos solos y un aumento. Ahí ya hice el primero, vengo aquí con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo. Y aquí ya va mi aumento. Y es el patrón a seguir por esta vuelta. 7 puntos bajos solos, un aumento. Y al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 54 puntitos bajos. Ya terminamos la vuelta número 10. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 11. Retiro mi marcador y estaremos trabajando 8 puntos bajos solos y un aumento. Aquí ya tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y después ya viene mi aumento. Uno y dos puntitos bajos juntos, ¿verdad? Y es el patrón a seguir por toda la vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a quedarnos con 60 puntos bajos. De esta manera terminamos la vuelta número 11. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 12. Vamos a mantener en esta vuelta los 60 puntos bajos, pero con un pequeño diferencial, chicas. Bueno, retiramos el marcador y aquí vamos a trabajar un punto bajo. Vuelvo a marcar y en el siguiente trabajo otro punto bajo, uno para cada puntito de base. Y ahora vamos a trabajar, como pueden ver aquí, esta parte tenemos dos hilitos, ¿verdad? Una que está más hacia arriba, si la posicionamos así, ¿verdad? Una está más hacia arriba y otra está más hacia abajo. Espero que se pueda observar bien. Aquí voy a poner esto para diferenciar, para dividirlo, mejor dicho. Una está más hacia arriba y otra está más hacia abajo. Entonces vamos a trabajar tomando solamente el hilito que está más hacia arriba y vamos a trabajar 4 puntos bajos tomando de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Así. Ya tenemos entonces 4. Después de los 4 vuelvo a trabajar dos veces tomando normal. 1 y 2, así. Después vuelvo a trabajar 4 veces tomando solamente la hebrita que está más hacia arriba. 3 y 4. Después dos veces normal. 1, 2. Y después 4 veces tomando la hebrita que está más hacia arriba, así por toda la vuelta.
Formamos estos relieves para después formar los sépalos. Después nos van a servir. Ahora vamos a seguir trabajando así, 2 normal, 4 solamente tomando la de arriba, así por toda la vuelta. Y recordando que de esa manera mantenemos los 60 puntitos bajos en esta vuelta número 12, porque no hacemos ningún aumento ni nada. Bueno chicas, de esta manera ya terminé aquí la vuelta número 12. Ahora voy a iniciar la vuelta número 13. Retiro el marcador. Estoy muy cerca de una ruta, de una carretera, y se escucha muy fuerte el ruido de los camiones, motos y eso. Disculpen chicas, pero no puedo evitarlo. Bueno, retiro el marcador y vengo aquí a trabajar mi primer punto bajo. Ya lo marco. Y voy a trabajar aquí manteniendo los 60 puntos bajos, pero tomando ya normal. Así, vamos a trabajar un punto bajo para cada punto bajo, manteniendo entonces nuestros puntitos bajos. Estamos en la vuelta número 13 y al llegar aquí ya vuelvo con ustedes para indicarles la vuelta número 14. Ya terminamos la vuelta número 13, ahora vamos a iniciar la vuelta número 14. Retiro el marcador y vamos a trabajar 4 puntos bajos tomando solamente el hilo, el que está más arriba, posicionando así, o el trasero, ¿verdad? También se le dice el hilo trasero, a este se le dice delantero. Entonces, solamente tomando el que está más hacia arriba, entonces hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, y aquí vamos a tomar normal. Una vuelta vamos a tomar normal, o sea que mejor dicho, un punto bajo vamos a tomar normal. Después volvemos a tomarlo de esta manera, 2, 3 y 4. Esto lo tomo normal, 1 normal y 4 de esta manera. Así vamos a trabajar por toda la vuelta. Bueno chicas, aquí terminé con un punto bajo normalito y ahora lo que voy a hacer es ya cerrar aquí con un punto deslizado, hago una cadenita y ya puedo cortar mi hilo así. Ahora vamos a empezar a trabajar esta parte chicas, estos pequeños relieves que nos quedan, estos 4 vamos a estar usando para hacer los sépalos. Aquí vamos a prender. Con un nudito. Espero que se pueda ver, chicas. Aquí están. Es un poco, no sé si se pueda ver bien en la cámara. Yo aquí lo puedo ver muy bien. Son estos 4 que quedan así hacia afuera, miren. También estos, espero que ustedes puedan verlo chicas, pero si ustedes hacen, yo estoy segura que en su trabajo lo van a poder visualizar muy bien. Bueno, en estos relieves entonces vamos a trabajar. Aquí vamos a subir 2 cadenitas nada más para dar altura y voy a trabajar aquí un aumento de puntos altos, un punto alto, entonces tengo ahí. Y con esto ya tengo 2 puntos altos. En el siguiente voy a trabajar un punto alto solo. Así. En el que sigue voy a trabajar nuevamente un aumento. Así. Y aquí en el último voy a trabajar un punto alto solo. Entonces aquí tenemos un aumento, 1, 2. Con este 3, 4, 5 y 6. Nos quedamos con 6 puntos altos en esta primera hilera. Voy a girar el trabajo
aquí. Voy a hacer dos cadenitas nada más para dar altura y voy a hacer tres disminuciones de puntos altos. Tomo lazada, paso por aquí, paso por dos y me quedo con dos lazaditas en la aguja. Lazada, vengo aquí en el siguiente punto, ahí paso por dos, me quedo con tres y estos tres de una. Ahí ya tengo mi primera disminución. Vengo aquí, lazada, paso por aquí, paso por dos, me quedo con dos reservado, lazada, vengo, tomo, paso por dos y los tres ya de una. Ahí ya tengo mi segunda disminución. Lazada, vengo en este punto alto, paso por dos, quedo reservado estos dos, vengo aquí en el último punto alto, paso por dos y después los tres ya de una. Y ahí ya tengo mis tres disminuciones. Giro el trabajo, subo dos cadenitas nada más para dar altura. Y ahora voy a hacer, aquí tengo tres puntos altos, ¿verdad? Y estos tres voy a cerrar en un solo punto. Lazada, paso por aquí, saco dos, quedo con dos hilitos ahí en mi aguja. Lazada, vengo aquí, paso por 2, quedo con 3. Lazada, vengo aquí, paso por 2 y quedo con 4 y estos 4 de 1. Hago una cadenita, vengo aquí entre cualquiera de estos puntos, ahí, o mejor dicho, entre aquí, entre el último, ahí, en este espacio. Tomo hilo y hago un punto bajo. Aquí ya puedo cortar. Paso por aquí. Hago aquí un nudito. Y ya tengo mi sépalo. Aquí. Cortar un poco más. Y aquí vamos a tener dos opciones de ocultar, chicas. Ustedes pueden agarrar su aguja lanera o de tapicero y lo van ocultando entre estos puntos o cortarlo con vela. Entonces yo le voy a mostrar después ambas maneras de hacer el acabado. Podemos aquí ir pasándolo y ocultando entre los hilos, ¿verdad? Es una de las opciones que tenemos. Así lo vamos ocultando o cortar con una vela, ¿verdad? Con el calor. Bueno, aquí esto ya lo puedo cortar porque es nada más, lo fui asegurando, ya lo tengo ahí asegurado con el nudo. Y este mismo proceso vamos a hacer aquí por todos los relieves que tenemos. Aquí ya tengo el siguiente, aquí, por todos y también los de arriba. Miren, vamos a hacer por todos y enseguida ya vuelvo con ustedes. Bueno, chicas, ya terminé mis sépalos. Aquí quedé con 10 en esta parte inferior, digamos, y aquí en la parte más de arriba con 12. Ahora vamos a utilizar el calor. Como estamos trabajando en lana acrílica, tenemos así pelucitas. Y para eliminar esas pelusas utilizamos entonces el calor, lo pasamos así, no demasiado cerca, así, para eliminar las pelusas y ahí lo cortamos. Este proceso vamos a repetir por todos los sépalos, miren, y también por la hoja. Este proceso para eliminar las pelusas. Bueno, chicas, y estas son las dos piezas que hicimos en esta primera parte del video.
Las espero en la segunda parte, les voy a dejar el link en la descripción de este video también. La segunda parte, no se pierdan chicas, es muy fácil este tutorial y el resultado yo sé que les va a encantar. Entonces, nos vemos en la segunda parte.